Asamblea Nacional integrará comisiones especializadas esta tarde. Asambleísta Lourdes Cuesta presenta proyecto de ley para búsqueda de personas desaparecidas. Se desarrolla seminario internacional sobre trabajo e interculturalidad de América Latina y el Caribe. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central. Jueves 16 de mayo de 2019, saludos amigos, sean bienvenidos a la emisión central de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de Televisión Legislativa del Ecuador y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por supuesto por Facebook Live. Enseguida, la información que hasta esta hora marca la jornada. Renovación de autoridades. Asamblea Nacional. Iniciamos. Sobre la sesión plenaria número 595 se generan diversas reacciones por parte de los legisladores, quienes se expresan sobre cómo será el proceso para la integración de las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional, justamente hecho previsto para esta tarde. Tenemos los detalles. Sobre la sesión plenaria de esta tarde, para elegir a los asambleístas que integrarán las diferentes comisiones permanentes, los legisladores se pronunciaron. Hay quienes consideran que es una oportunidad para tener comisionados de distintas posiciones políticas y así garantizar diversidad, como lo hizo el asambleísta Lenín Plaza. Se ha dicho que se han hecho acuerdos y los acuerdos yo creo que deben girar en torno a responder como Asamblea Nacional, no a tapar ni a tratar de defender a nadie que haya cometido actos que riñan contra la ley. Desde la bancada de Creo, algunos de sus representantes explican sus intereses para integrar las comisiones. Sí nos gustaría a nosotros presidir el tema de participación, el tema de educación, el tema de relaciones internacionales. Entonces, hemos dicho frontalmente y con la verdad del caso. Mientras que el asambleísta Henry Cucalón, del Partido Social Cristiano, dice que los legisladores de este grupo político están preparados para asumir cualquier comisión. En nuestro caso, el país conoce que nosotros podemos trabajar desde cualquier comisión. Creemos que lo hemos hecho correctamente, responsablemente, donde hemos trabajado. Nuestra aspiración, que también es un derecho, es seguir en las comisiones donde hemos podido servir a los ecuatorianos. Desde la bancada de Suma, Gabriela Larreategui explica que el perfil del asambleísta Héctor Muñoz es ideal para presidir la Comisión de Justicia y que se debe tomar en cuenta la experiencia de cada legislador para tomar esta decisión. Desde Suma lo único que hemos pedido es que se nos respeten las comisiones en las que estamos, con excepción de Héctor Muñoz, que quiere pasar a la Comisión de Justicia, porque obviamente su hoja de vida, su carrera, su experticia le da las credenciales para pertenecer a la Comisión de Justicia. A las 4 de la tarde, el Pleno de la Asamblea Nacional sesionará para escoger a los representantes de cada comisión. Luego de elegir los asambleístas dentro de la comisión, elegirán a sus autoridades, presidente y vicepresidente. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La víspera, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, mantuvo un conversatorio con los medios de comunicación a quienes expuso los ejes en los que se enfocará su trabajo. Los consensos con las diferentes fuerzas políticas y los distintos procesos de fiscalización serán sus temas prioritarios. Además, anunció que se intensificarán las sesiones plenarias para evacuar la mayoría de proyectos de ley. Para el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, será fundamental en su presidencia mantener los consensos con las diferentes fuerzas políticas, puesto que asegura no existe movimiento que tenga mayoría. La coyuntura actual de la Asamblea Nacional tiene varios conceptos. El primero es que ninguna fuerza política tiene una mayoría absoluta dentro de la Asamblea. Y esto significa de que nosotros día a día tenemos que ir construyendo acuerdos para que esto pueda permitir que haya un consenso. Informó que existen 800 proyectos de ley presentados y 180 pendientes en trámite en las diferentes comisiones, por lo que adelantó que temas como salud, económico, tránsito y de lo laboral serán prioridad en la agenda legislativa. Hay una necesidad imperiosa por buscar mejorar la economía de los ecuatorianos y eso implica una agenda en función
de generación de empleo y desarrollo económico. La fiscalización también será fundamental en su presidencia, de ahí que adelantó que temas como INA, Arroz Verde y juicio político en contra de la ex canciller estarán en el debate en los próximos días. El caso de Arroz Verde todavía está en un proceso de resolución en el Pleno, así que esperemos de que en lo que yo puedo un poco conocer, esto también irá y deberá ir a la Comisión de Fiscalización. Yo le pondría como fecha máxima que el Pleno trate el juicio de María Fernanda Espinosa el día lunes. Tras la conformación de las comisiones, el presidente mantendrá una reunión con los representantes de todas las bancadas a fin, dijo, de definir la agenda legislativa hasta el 2021. Indicó también que por la cantidad de trabajo se intensificarán las sesiones plenarias, así como el trabajo en territorio. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En compañía de familiares de personas desaparecidas, la asambleísta Lourdes Cuesta presentó un proyecto de ley para la búsqueda e investigación de personas desaparecidas. Esta iniciativa plantea establecer las diligencias e intervenciones efectivas oportunas previas al procedimiento penal. Nuestra compañera Mariela Logroño nos cuenta los detalles de este proyecto. Adelante. Así es, gracias. Muy buenas tardes. El día de hoy en rueda de prensa, la asambleísta Lourdes Cuesta, acompañado de familiares de personas desaparecidas, presentaron el proyecto de ley orgánica para la búsqueda, investigación y localización de personas desaparecidas. Asambleísta, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas. ¿Qué busca esta propuesta una vez que ya existe una iniciativa que fue presentada por el fiscal que aborda la temática? Muchas gracias. Este proyecto de ley nace de la experiencia, nace de las vivencias, nace del dolor de los familiares de personas desaparecidas. En el sentido que no han encontrado respuestas, no existen protocolos, no existen políticas públicas que ayuden y aporten para la investigación, localización de personas desaparecidas. Asambleísta, ¿qué ocurre con el proyecto que ya está en la Comisión de Desaparecidos? ¿No estaría abordando el tema, por ejemplo, preventivo? Se hablaba de procedimientos, de capacitación al personal, en este caso como fiscales. Se habla justamente de capacitación como fiscales y demás. Este proyecto de ley apunta a toda la etapa preprocesal. ¿Qué sucede todavía cuando no se determina que ha habido un delito? Simplemente una desaparición. No existen esos protocolos, no existen las respuestas para la familia. Aquí lo que estamos buscando con el proyecto de ley es que pueda haber un acompañamiento previo para que después, por supuesto, si existen los indicios, vaya a fiscalía para la investigación ya dentro de la justicia ordinaria. Pero toda esta etapa de prevención, toda esta etapa de investigación, localización de las personas desaparecidas es a lo que apunta el proyecto de ley. ¿Qué institución haría este acompañamiento, Asamblea? Bueno, se está creando la Dirección Nacional de Personas Desaparecidas, que sería una dependencia de la Fiscalía General del Estado, incluso para que pueda existir un encadenamiento en sus actuaciones y en las decisiones que tomen y, por supuesto, el apoyo que se pueda dar a futuros procesos judiciales. ¿Integrados por quién? Tienen que ser personas, tanto agentes desde la policía como personas civiles también, agentes civiles que puedan aportar y apoyar en todo este tipo de temas. La señora Alexandra Córdoba, por ejemplo, madre de David Romo, nos comentaba todas las penurias que tengo que pasar. Incluso hubo un momento en el que declararon reservado el proceso y ella no tenía acceso a conocer qué estaba sucediendo con el caso de su hijo. Usted también ha hecho referencia a las falencias en política pública, justamente que aborda el tema de desaparición. No puede un ciudadano, no puede un ecuatoriano que está con ese dolor acercarse a una de las instancias y que le digan: no sabemos qué hacer, no podemos, no tenemos, no existen indicios, no hay pruebas, no puedo actuar. No podemos permitir que este tipo de cosas sigan sucediendo. Gracias, asambleísta. Estuvo con nosotros la asambleísta Lourdes Cuesta. Esta mañana presentó este proyecto de ley orgánica para la búsqueda, investigación y localización de personas desaparecidas. Buenas tardes. Gracias a Mariela por ese reporte. Y el presidente de la Asamblea Nacional, junto con una delegación de asambleístas, recibieron esta mañana a varios docentes de la Unión Nacional de Educadores que llegaron al Palacio Legislativo para entregar una serie de peticiones orientadas a las reformas a la Ley de Educación Intercultural. Nuestra compañera Lorena Espinosa siguió esta cobertura y nos amplía la información. Adelante. Gracias, buenas tardes. Decenas de maestros de diferentes provincias del país llegaron hasta la Asamblea Nacional para entregar al presidente de la Asamblea un pliego de peticiones y propuestas para que se incluyan en las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Entre otras cosas, los docentes piden la recuperación de la jornada pedagógica. También piden estabilidad laboral, salarios justos y también que se reconozcan los pagos que se adeudan a los maestros comunitarios. Escuchemos cuáles son las peticiones.
le entregamos las observaciones que hemos hecho para el segundo debate. ¿En dónde consta la revalorización docente? ¿En dónde consta la estabilidad laboral? No es posible que 52 mil docentes estén laborando bajo la figura de contrato o nombramiento provisional, habiendo participado en el concurso de méritos de oposición. Después de 14 años que se haga justicia por medio de la transitoria de la LOEI que hemos presentado. El Seguro Social reconoció el legítimo derecho a la afiliación que tenemos los maestros comunitarios o populares, como se nos conoce, en el año 2005. Han pasado los gobiernos y los patronos morosos del Ministerio de Educación nunca cancelaron las glosas, los títulos de crédito, las órdenes de embargo y de cobro, hicieron cualquier cosa con tal de evitar el paro. De su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, lo recibió y pues dijo, como le dijo en su discurso, que será una asamblea de puertas abiertas y que serán bienvenidos cada vez que ellos deseen para presentar propuestas en materia de legislación. De ahí que dijo que se compromete en acelerar el proceso de las reformas al interior de la Comisión de Educación y también anunció que en los próximos días, luego de la reestructuración de las comisiones, llamará a una reunión a los ministros involucrados para dar respuestas a sus peticiones. Hacerlo de la manera más rápida posible para que sus derechos y sus dudas queden solucionadas. Inmediatamente que este proceso se dé, vamos a solicitar hacer una reunión con todos los ministros que estén involucrados en el tema que ustedes han planteado hoy día. El ministro de Economía, el ministro de Educación y todos los ministros con los cuales seguramente encontraremos un camino para solucionar los problemas de ustedes. En el encuentro también estuvo presente el asambleísta Raúl Tello. Él dijo que por la situación en la que se encuentra el sistema educativo es necesario declararlo en emergencia para que todas las instituciones involucradas en mejorar este sistema puedan aunar esfuerzos y salir de la crisis. En los próximos días, en esta Asamblea Nacional, apoyemos el proyecto de resolución que voy a presentar declarando a la educación en emergencia. Existen en la educación 1000 problemas, falta de infraestructura, maestros mal pagados, maestros sin capacitación, maestros con contratos y sin estabilidad. La actual Comisión de Educación de la Asamblea Nacional ya se encuentra trabajando en las reformas a la Ley de Educación Intercultural. De hecho, ya estaban en la construcción del informe para segundo debate. Sin embargo, con el anuncio del presidente, será ya entonces la nueva Comisión de Educación la que tenga que tramitar estas nuevas propuestas y observaciones por parte de los maestros, sobre todo de la Unión Nacional de Educadores, que se incorporen en el informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Educación Intercultural. Hasta aquí el informe, una buena tarde. Gracias a Lorena Espinosa por el reporte. Y ahora les contamos que la Comisión Ocasional de Niñez arrancó con el análisis de un conjunto de 20 derechos de protección especial que constan dentro de la propuesta de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Los integrantes de la mesa trataron temas como el derecho a tener una vida libre de violencia, protección a víctimas de delitos sexuales en exámenes médicos, derecho a la reserva de la información sobre niños, niñas, adolescentes en situación de protección especial, entre otros. Esta mesa tiene previsto en un lapso de 120 días emitir una propuesta de reforma integral. Las legisladoras Encarnación Duchi y Karina Arteaga dieron sus observaciones respecto de esta iniciativa. Actualmente no contempla el código. Me parece importante de que también se vaya considerando este derecho como una forma y un derecho que esté dentro del grupo de los derechos de protección especial. Tienen derecho a estar acompañados en todo momento si así lo solicitan. Mi observación sería que no tiene que ser si es que así lo solicita, sino que tiene que ser obligatorio que alguien lo acompañe, porque es un niño y necesita el acompañamiento de sus padres. Y ahora es momento de recibir a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. TVL Noticias Intercultural.
Mica chihuay chica yukuna yukun chinyami kasna kachaupipun yapi huija y kunata kichuashimipi aji chishkanchik machi belki sanchis aji punya kasna huija y kunawanka y pikayarinchik. Expectativa sesión pleno. Kunan punya kasna chusku pacha chishi ima pagmi tukui apukuna nya kasna shuhatun rimanakuita charinka pa kaya chishka kan. Kaipi mi kasna imashina ya kai mingarishka kuna imapi agyarina pa shinayati kai mingarishka ukupi kasna tukui apukuna yanka ikuna imata kajaringa pa nya kasna kaipi ka rikunka kuna. Shinapas tauka apukuna ka ima shina kasna kai yanka ikuna tanyukunchi nyaupa mingarishka pi yanka korkanchi chay yapitag mi yankanata ñukunchi kamunanchi nirka shinallati wakin apukuna imaka yachashkamanta paikunapak llankaykuna paktashkamanta shuktik mingarishka kuna imapimi kimirinata yaykurinata mashkana kanchik nishpami willachirka kuna. Propuesta Lourdes Cuesta, shinallati kai hakunan punlla ima mika y mama llakta tandanakuy uku ima pika kashna kai hatun ayllukuna kashna runa ayllukuna chingarishka paguasi paikunawan causa runakuna imawan kashna kai manka chayamurka Lourdes Cuesta apug ima paimi imashina ya kashna runakuna chingarishka kakpi kashna mashkanapa kamachi yanapa imata nyuka ruranapa kaima chayachini nishpami shukilka ta kaiman ka sakirka shinallati kaipimi imashina ya kashna kai mañaykuna taripaykuna kallarina imataka kai kamachi rikuchinga nishpami willachirka. Propuesta docentes, mamayakta tandanako yuku iman umikunan kai punya ima kachayamurka kai Unión Nacional de Educadores hatun wangurishka pillanka ayyukuna yachachi runakuna ima kaipika mañaita sakinchi nirka. Ley de Educación Intercultural hatun kamachi mushuyachina pagmi kasta nyukunchika rikushkanchi chay mañaikuna ima tamik ni kaipika sakinchi nishpami kai mamayakta tandanako ita pushakpak makipi kai kilka ima taka chayachirka kuna kai tutamanta. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. Continuamos informando, amigos. Gracias por acompañarnos. Les contamos que al Hospital Metropolitano de Quito continúan llegando varias autoridades para verificar el estado de salud del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, Julio César Trujillo, mismo que no ha variado, según confirman los médicos. Tenemos los detalles con nuestro compañero Ricardo Bravo. ¿Qué tal? Buenas tardes. El estado de salud del presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo, no ha variado desde lo que informaron este miércoles los médicos que lo atienden. Así lo señaló el Consejo de Participación Ciudadana a través de un comunicado. Varias personalidades se han hecho presentes la mañana de este día jueves hasta el hospital, entre ellos el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, quien a su salida conversó con los medios de comunicación. Reveló que la respiración de Julio César Trujillo es muy débil, lo mismo que su pulso, por lo que solicitó elevar una oración a los ciudadanos en nombre de Julio César Trujillo. También estuvieron presentes otras personalidades, entre ellos Eduardo Mendoza, quien ejerce de forma subrogante la presidencia de este organismo. Señaló que el Consejo de Participación Ciudadana se reunirá en las próximas horas para despachar temas administrativos. También estuvo presente Ramiro García y Luis Hernández, otro de los consejeros, de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Hasta este momento, ninguno de los médicos ha entregado nueva información respecto del estado de salud de Julio César Trujillo. Nosotros les tendremos todos los detalles en la emisión estelar de TVL Noticias. Que tengan una buena tarde. Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte. Y el Gobierno Nacional prepara tres reformas en materia laboral. El Consejo Nacional de Salarios se reunió la mañana de este miércoles y se espera que las reformas sean incluidas dentro del proyecto de ley de Fomento Productivo 2. La reunión del Consejo Nacional de Salarios tardó más de 2 horas. A la salida, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, anunció 3 posibles reformas laborales acordadas entre los representantes de los empleadores y trabajadores. Estamos solicitando la creación del contrato por emprendimiento,
La segunda relacionada con la eliminación del 35% de penalidad por la contratación especial. En contratos eventuales y en contratos de servicios, en contratos ocasionales de trabajo. Hemos consensuado también en el tema de la facilitación de una jornada de trabajo de 40 horas semanales de manera ordinaria en 5 días. Según Madero, en cualquier modalidad de contratación, el trabajador gozará de afiliación al Seguro Social y será necesario un acuerdo previo suscrito entre las partes. Sin el acuerdo previo por escrito, no se podrá implementar ninguna modificación de jornada. Según cifras del Gobierno Nacional, hasta el 2019 más de 12.000 trabajadores perdieron su empleo. Sin embargo, el sector empresarial aún no sabe cuántas plazas laborales se generarán con las reformas en curso. Javier Cisas, el representante de los empleadores ante el Consejo Nacional de Salarios. Entonces, lo que se está buscando, no tenemos un número exacto, no le podría dar ese número exacto, pero lo que sí se está buscando es que las empresas tengan opciones para la contratación y además para poder adaptar precisamente la norma laboral a los requerimientos de sus actividades. Edwin Zarango, representante del gremio de los trabajadores, se mostró pasivo ante el anuncio, aunque dijo que no permitirán cualquier regresión en materia de derechos. Nosotros no lo estamos tomando como una flexibilización laboral, lo que estamos tratando es que se le dé un cuerpo legal, una normativa a lo que ya se está estipulando en algunos sectores. Las reformas laborales serán incluidas en el proyecto de ley de fomento productivo 2, anunciado por el Ejecutivo y que será enviada a la Asamblea Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y el Salón José Mejía Lequerica es la sede del Seminario Internacional de Trabajo e Interculturalidad de América Latina y el Caribe. Nuestra compañera Tatiana Sonnenholzner se encuentra en el lugar y nos comenta los temas que se abordan en este taller. Adelante, Tatiana. Gracias, buenas tardes. En estos momentos en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional se está llevando a cabo el Seminario Internacional Trabajo e Interculturalidad de América Latina y el Caribe. Y para dialogar más al respecto sobre este tema ya me encuentra el asambleísta Jaime Olivo, con quien profundizaremos lo que está pasando dentro del Salón José Mejía Lequerica. Asambleísta, buenos días, gracias por esta entrevista. Justamente la importancia de que desde la Asamblea Nacional se tomen en cuenta estos temas para nutrir las normativas ecuatorianas. Usted es representante de Cotopaxi y también miembro de la Comisión de Derechos Colectivos. ¿Cuál sería entonces la importancia de crear estos eventos dentro de la Asamblea Nacional? Muy buenos días y un saludo muy especial a este medio de comunicación. Lo más importante es que hay que felicitar esta iniciativa de nuestro compañero Tito Puanchir como asambleísta aquí de nuestro país. Nos encontramos con representantes de Bolivia, de Argentina, también de Costa Rica. Esto lo único que nos trae es, sobre todo, trascender fronteras sobre los pueblos indígenas, sobre los derechos colectivos, sobre la interculturalidad, porque no nos olvidemos que de alguna manera los países en la construcción de Latinoamérica somos hermanos y queremos fortalecer los derechos, las costumbres, la interculturalidad de cada país en torno con la interculturalidad, lógicamente que corresponde a los pueblos indígenas. También deberíamos rescatar de que es una iniciativa de la Asamblea Nacional aquí en el Ecuador, al ser los pioneros, creo que nos fortalece. Uno, como miembro de la Comisión de Derechos Colectivos, eminentemente tiene relación para la construcción de estos temas que va más allá, no solamente para el país, sino para América Latina. Asambleísta, además, intercambiar experiencias, si bien hay delegados de Argentina, Costa Rica y también de Ecuador, conocer cómo se pueden mejorar las normativas para potencializar este trabajo de la interculturalidad. En nuestra Constitución nos reconoce como un Estado plurinacional e intercultural. Lógicamente, aquí en este trabajo con los hermanos de América Latina, pensamos articular y buscamos que estos derechos se plasmen efectivamente en una norma jurídica dentro de cada estado y de esta manera fortalecer la plurinacionalidad, la interculturalidad, que no es solamente para pueblos indígenas, sino para una sociedad donde exista igualdad y sobre todo el respeto a los derechos humanos. Bien, agradecemos al asambleísta Jaime Olivo, quien nos ha dado un poco de detalles de lo que se está llevando a cabo en este momento dentro del Salón José Mejía Lequerica, en este seminario internacional. Vuelvo con ustedes, que tengan una buena tarde. Gracias a Tatiana por el reporte y vamos nuevamente con César Guandolema y la traducción al quichua. TVL Noticias Intercultural.
China me canga yo con año kunchi mi casna kai chishipi kikimpa guasiman wija y kunawan chayamukunchi. Salud, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Kashna Kaipun, Yakunaima Mikai, Yukunchi, Kaihatun, Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo, Pusha Runa Imaka, Ungushkakan. Shinapash, Kashna Kai, Imashina, Unguyon, Eikushkamanta, Nanaikuna Imaka, Shayapiti Mikan, Shinapash, Yukunchi, Kashoyakunchi, Minin, Kashna, Ayitukuchun, Shinamita, Uka, Ayukuna, Pusha Kuna, Shinayati, Yakta, Pusha Gimami, Paipa, Kashna, Ungushka, Samaku, Wasi, Imapi, Rikunaman, Chayarkakuna. Reunión Consejo de Salarios, Shinayati, Kashna, Kaina, Punya, Imami, Kai Consejo Nacional de Salarios, Hatuntananaku, Imaka, Shurimanaku, Ita, Aparkakuna. Kai Pimi, Kashna, Kai, Yaktapi, Imashina, Yankaikuna, Pactanamanta. Shinayati, Imashina, Yakutin, Mushuk, Yankaikuna, Imata, Churashpa, Uyachinamantami, Rimanakurkakuna. Shinayati, Kashna, Kai, Hatun, Mushuk, Yaikuna, Imaka, Kai, Ley de Fomento Productivo 2, Kamachi, Imapimi, Choranapak, Mashkakunchi, Nishpami, Uyachirkakuna. Informe Seminario Parlatino, Kai, José Mejía Lequerica, Hatun, Wasiuku, Ima, Pimikunan, Kai, Punya, Imaka, Shug, Rimanaku, Iñaupag, Mangatikun, Kai, Pika, Trabajo e Interculturalidad de las Américas, Hatun, Shuti, Kai, Rimanaku, Ima, Mangmi, Tauka, Ayukuna, Runa, Yakta, Kunamanta, Shina, Yati, Tauka, Ista, Yakta, Kunamanta, Rimarijuna, Pusher, Runakuna, Ima, Chayamushpa, Kai, Pi, Ima, Shina, Kai, Yankaikuna, Kasna, Suyo, Yakta, Kunapi, Iñaupag, Mangapanamanta, Rimanakukun, Kun. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Agenda de actividades. Rápidamente la revisión de la agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para esta tarde, 16 horas, sesión número 595 del Pleno de la Asamblea Nacional. Dos puntos en el orden del día. Esta sesión arrancará con la entonación del himno nacional de la República del Ecuador y posteriormente tendrá lugar la integración de las comisiones especializadas del Parlamento. 16 horas, sesión número 595. Concluye así la emisión central de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Una buena tarde. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.